que Sasha Sokol decidiera entonces contar su verdad sobre esta situación que vivió en manos del productor Luis de Llano, pues justamente nuevos señalamientos han comenzado a surgir en contra de este personaje en particular, que hoy en día se encuentra entonces en lo que se conoce como el ojo del huracán. Y es que definitivamente esta historia que involucra a Luis de Llano no para de salir a la luz pública. Recordemos entonces que fue la misma Danna Paola la que en su momento estuvo asegurando que este productor de Televisa era lo que ella llamaba un opresor laboral. Y es que justamente recordemos también que hace 13 años Danna Paola y Luis de Llano estuvieron trabajando juntos. Ellos trabajaron en la telenovela Atrévete a Soñar, donde justamente esta actriz y cantante se llevó el protagónico de esta producción infantil. Y antes de elaborar en esa telenovela, también tenemos que destacar que justamente Danna Paola ya había pues participado en otras telenovelas infantiles, es decir, no era su primera vez. De hecho, pues después de toda esta experiencia que vivió con el productor, ella acabó harta de los foros de grabación. Y entonces, según lo que contaba Danna Paola, ella era simplemente forzada a trabajar hasta 14 horas consecutivas para lograr sacar adelante entonces esta producción, este melodrama, y eso incluso representó una gran carga de estabilidad emocional, o de inestabilidad, mejor dicho, emocional para ella, incluso también una carga para su salud. Tuvo episodios de estrés, tuvo que ir de visita al hospital en varias oportunidades, y es que terminaba agotada de tanto esfuerzo a tan corta edad. De igual forma, al productor Luis de Llano muy poco dicen que le importaba el tema de la educación de Danna Paola, porque incluso se supo que ella fue corrida de varias instituciones educativas por la cantidad de inasistencias que tenía en el periodo escolar, porque antes de la escuela era mucho más importante para este productor el hecho de que ella estuviese presente en los foros de grabación. Sintiéndose entonces, digamos, explotada de alguna forma por parte de Luis de Llano, esa fue la última telenovela donde Danna Paola decidió trabajar para Televisa, y pues cansada del canal de San Ángel y también de todos sus productores, Danna Paola ya no quiso saber más nada de esta televisora de San Ángel y hasta se llegó a negar a trabajar en nuevos proyectos. De hecho, se llegó a mencionar que ella había sido vetada de Televisa justamente por esta negativa que tenía a aceptar este tipo de proyectos que justamente la Fábrica de los Sueños le proponía. Así que bueno, es parte de lo que se vivió en la historia de Danna Paola. En su caso particular no llegó a suceder nada de índole íntimo con este productor, pero sí ella lo señalaba como que la hacía trabajar en exceso. Y quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.